eso sí habrá que exagerar, pero la verdad, a mí todos los días me estaba subiendo la presión, la consulta médica cuesta, no tenemos dinero para pagarla, me dieron una pastillita, pero igual no me ha hecho nada, porque yo tenía un plan, un tratamiento que era el que me estabilizaba a mí la presión, y ya se me terminó. Entonces el cambio de esa pastilla, eso a mí no me ha hecho nada, más la tensión de aquí, más la dieta, comiendo una vez al día, pasando hambre, comiendo pan, y eso es una cosa peligrosa. Emilio, tengo 29 años, el estrés que estamos viendo aquí, yo tengo 29 años, a mi papá hace unos días nada más le di un derrame cerebral, yo me di tremendo susto, porque todos padecemos de la presión, y eso desgraciadamente no es una cosa que uno, pues, ¿qué va a hacer? ¿Me entiendes? Ya uno padece de esa enfermedad y ya qué va a hacer. Y entonces es terrible, yo no quiero que me vaya a dar una cosa aquí a mí, en definitiva no, sí, ya le dio y lo sacaron, pero ya para qué, ¿me entiendes? Puede ser que me dé un derrame, un infarto y ya yo no supero eso, o ya no voy a quedar igual, como que yo quiero estar todavía fuerte y controlarme la presión en un lugar donde pueda estar, tener un medicamento y ya a partir de ahí trabajar y vivir una vida normal. Entonces lo que quiero es que nos acaben de sacar. Yo ya estuve pensando, bueno, que nos den un papel y nos vamos de aquí y ya, y nos vamos, pero que nos den llegar a Ciudad Panamá, que nos den 72 horas, que nos den, no sé, 4 días, 5 días, y le dejamos el país, nos vamos, ya, si no nos van a aceptar, pero que no nos sigan dejando aquí, ya el miércoles se nos acaba todo, no tenemos más, no vamos a poder comunicarnos más, no vamos a tener nada que comer. Aquí la funcionaron par, pero no hemos recibido ni un jabón, ni un plato de comida, ni una preocupación. El otro día yo le llevé el certificado que nosotros le enviamos a usted vía, que lo escaneamos y se lo enviamos vía email. Ese certificado yo fui, se lo entregué personalmente a ella y ella se disgustó, se puso bravísima, porque no, porque es que también aquí el nivel cultural no es el mismo, son personas que son todas que cerrados, esquematizan ahí una cosa y que no, y que ella no te recibe ese papel y que no tiene por qué recibir, como que no, señora, ese papel usted tiene que recibirlo y archivarlo ahí, porque en el momento donde a mí me sucede algo, que está latente, que es posible que a mí me pase algo, porque yo soy una persona hipertensa, y hipertensión es una cosa que eso ni avisa, y con la situación de estrés, la alimentación que nosotros tenemos acá, pues ya solamente con eso, a mí la presión tiene para que me esté subiendo, y me está subiendo la presión a unos niveles que a mí ni a esos niveles me subía antes, y eso el otro día me tuve yo que ir a ver al médico, y porque me dolía ya el pecho, me dolía un brazo, la parte izquierda donde tenemos la parte del corazón y eso es peligrosísimo, de ahí a un infarto no va nada, y yo no quiero que me pase algo aquí. Entonces, para que ella sepa, y ni tan siquiera si no, dame el certificado, yo le comento ya a un par, a ver, no, lo único que dicen, ustedes sabían, se puso grave, ustedes sabían que tiene que estar de 1 a 3 meses y tiene que esperar aquí, y según lo que tenemos entendido por las demás personas que pasaron por aquí, se tuvieron que esperar hasta 3 meses, y es lo que nosotros no queremos, ni podemos tampoco, porque mira, hasta hoy, nosotros ya se nos acabó todo. Nos quedan unos días más, no hemos recibido ayuda de ningún tipo, ni un jabón, ni un poquito de arroz, ni una latica, ni ustedes cómo están, una llamada de los par para decir cómo están ustedes, vamos a mandarle una toalla, yo no sé, lo vaya, nada, sinceramente. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer? Ténganos presente, como usted había puesto en su blog, que esto es una zona que es fronteriza, que está la FARC, que hay conflictos armados a cada rato, y a cada rato vemos movimientos aquí de la policía, se revuelve en todo el pueblo, parece que la FARC, yo no sé, no tenemos, no nos comunica nada de eso, y ni nos enteramos del pueblo, pero vemos movimientos y cosas entonces que nos saquen de aquí, que nos presten una atención, que al menos, bueno, vamos para Panamá, nos llevan a Panamá, qué ley, qué es lo que dice que nosotros tenemos que estar aquí, ¿por qué? Nosotros no tenemos que estar aquí, ¿por qué tenemos que esperar aquí si nosotros venimos huyéndole a un sistema que nos reprime, que nos oprime, que acaba con nosotros, y todo el mundo lo sabe, nos mete preso, no, y más nosotros los jóvenes que vivimos protestando, que no queremos saber de aquello, sinceramente. Entonces llegamos aquí, concho, por el simple hecho de ser cubano, también vienen a aplastarnos y nos viene a pasar lo mismo, no es fácil, ¿me entiendes? Entonces que nos acaben de sacar de aquí, ya, si no nos quieren recibir en Panamá, bueno, dame un papel, yo me voy, me pierdo de aquí, no me quedo en un país donde tampoco me quieren recibir, ya yo veré entonces dónde me arreglo, porque estuvimos en Colombia le solicitamos visa, no nos dio la visa, entonces dijimos, bueno, no podemos estar ilegales, nosotros somos personas que queremos, no sé, libertad, queremos estar bien en un lugar, estabilizarnos en un lugar, ser libre, ¿me entienden? Sobre todo eso, ser libre, que no tuvimos esa dicha de vivir un país libre,
y vi un país totalmente oprimido, que eso lo sabe el mundo entero, que no sabe eso, y queremos libertad, llegar a un lugar donde nosotros podamos estabilizarnos, donde nosotros podamos estar, bueno, ya estamos aquí, llegamos aquí, okay. ¿Qué más? No sé, tenemos trabajo, ya, una vida, vivir una vida, okay. Tener nuestros hijos, okay, tener nuestra vida aquí y ya. Okay. ¿Me entiendes? Pero nosotros no podemos seguir aquí porque eso, hermano, estamos de acuerdo contigo, Yuliel. No tenemos ningún tipo de condiciones. Estamos de acuerdo contigo, Yuliel, y vamos a seguir aquí publicando, exigiendo, denunciando esta situación que hay muy complicada, yo le muy delicada. Todo esto de salud. Usted tenga conocimiento, porque es una persona que vemos nos está ayudando mucho, y pues para que ustedes sepan. No te preocupes, la preocupación es de nosotros, y para ayudarte a usted.